Me pedían que descansara bien para competir. Entonces esos días me acostaba en el piso más temprano. ¿Cama? No tenía cama. Nadie me tomaba en serio. Calzate los tacos y andá a modelar, me decían. A los 4 años me apuntaron la pierna. Algo estaba claro. Iba a ser diferente. Antes de ser campeón del mundo, fui 4 veces subcampeón. El rival que más me costó superar fui yo mismo. Me decían, ¿entrená en Buenos Aires o quedás afuera? Volví a Trenquelauquen y quedé en la historia del atletismo. Fui mamá a los 18 años. Todos pensaron que mi carrera había terminado antes de empezar. Pero no. Porque un atleta no agacha la cabeza nunca. Si lo que quiere es agacharla al final. Mini Cuotas Ribeiro, junto a los atletas argentinos.